que nosotros como odontopediatras emitirles una educación a los padres sobre el cuidado de la salud de la boca de sus hijos y sobre todo qué debemos hacer énfasis. Primeramente, si el bebé ya presenta datos de lesiones en los dientes, de inmediato, no esperar, aunque el bebito no tenga ni un año de edad, es momento, tenemos nosotros como odontopediatras todos los recursos y las técnicas apropiadas como especialistas para manejar y revisar a los niños sin generarles ninguna molestia ni ningún trauma. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, llevarlos con el odontopediatra y dejarnos sugerir sobre el posible tratamiento que pueda ofrecer para que el niño no vaya a tener una complicación futura, como puede ser un problema en el nervio, una infección, un absceso o simplemente un dolor irremediable. Otra de las situaciones que nosotros recomendamos como preventivas es que los bebés desde que son recién nacidos hasta los 3 años de edad, primeramente es retirar el biberón a los 12 meses de edad. No importa si el niño no quiere tomar en otra forma, tenemos que obligarlo, aunque llore 3 a 5 días, a que use el vaso entrenador o enseñarle a comer con utensilios como son la cucharita y en un platito. Realmente el niño no va a morirse, no va a dejar de vivir si el biberón se desaparece ya de su vida. También el chupete o famoso chupón también se debe suspender a los 12 meses de edad. ¿Por qué razón? Porque si no, esto va a generar una deformidad en los huesos y va a empezar a complicar la disposición finalmente de los dientes de leche. Y si esto persiste durante toda la etapa infantil, digamos hasta los 4 o 3 años de edad, ¿a qué nos predispone? A que los dientes permanentes tengan una mala posición dental y finalmente el niño va a acabar con los dientes chuecos, no va a hablar correctamente, no va a comer correctamente y estéticamente pues tampoco va a estar bien. Y su crecimiento se va a alterar. A nivel facial va a tener cierta desproporción que esto le va a afectar psicológicamente en su desarrollo y en su autoestima. Y por último es acudir también tempranamente a que nosotros como odontopediatras les apliquemos flúor a temprana edad. En momento dado que uno valora la condición del esmalte o de los dientes, si nosotros vemos que el diente en particular se encuentra débil, se encuentra desmineralizado, pues nosotros ya sabremos si sugerimos la aplicación de barnices o geles o mousse de flúor sobre los dientes cada 3, cada 6 o cada 12 meses. Aparte, tenemos que indicar una técnica cepillado apropiada para la edad, la cual debe estar asistida también por los padres. Y recomendarles a toda costa una dieta más apropiada. Porque si no hacemos caso a todas las indicaciones antes mencionadas y tenemos una dieta alta en carbohidratos, en azúcares, en harinas, y obviamente esto no va a compensarse. Después de los 3 años de edad hasta los 6 años de edad, ¿qué tenemos que hacer? Pues el niño hay que estarlo revisando porque es cuando los dientes de leche terminan de aparecer. A los 3 años de edad aparece el último molarcito de la cavidad oral. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a determinar o a detectar muchos problemas en la mordida. Por ejemplo, si el niño tuvo una persistencia de hábito de biberón o de chupón, ¿qué va a pasar? Pues el maxilar se deforma, el crecimiento ya no es apropiado, ya no es tan simétrico. Y esto puede desencadenar un trastorno que se llama mordida cruzada, ya sea posterior, porque el maxilar superior se colapsa, se estrecha. Y esto nos puede provocar que la mordida se invierta en la parte de atrás. Entonces, en lugar de que los dientitos caigan por fuera o por delante de los dientes de la mandíbula, los dientes superiores se quedan atrapados en los dientes mandibulares, hablando en forma, ¿no? En forma de arco. Entonces, ¿qué sucederá si esto no se detecta tempranamente? Que el niño va a crecer con una simetría de la cara y finalmente nos va a llevar a que tratemos a los niños más adelante con tratamientos ortopédicos, como son la colocación pues, de aparatitos de ortopedia, que son a base de tornillos, paladares, o incluso la colocación de aparatos externos que se le llaman vulgarmente
frenos de caballo, ¿sí? Que esto también afecta notablemente la apariencia de un niño. Incluso hay papás que mencionan, es que ¿sabes qué? Lo traigo al consulta porque yo lo oigo que hace mucho ruido al comer. Mastica y truena mucho la boca o no puede cerrar los labios y eso les molesta.